Hola a todos, soy Don PJC y esto es Devil Within 2. Y continuamos por donde lo dejamos. No tengo ni idea de a dónde hay que ir. Capítulo 5, la espera, abandona el ayuntamiento. Pues vale, ya sé lo que hay que hacer. Abandonarlo sin más. Por lo tanto, vamos a abandonarlo y con ello seguramente también el capítulo. Así que, uepa, nos largamos. Y a la derecha tiene que ser, ¿no? Sí. Mira, aquí tenemos otra, o sea que... Pff. No sé si usarla o no usarla, tío, porque... Porque luego... Es que, mira, la voy a utilizar porque es que, aunque luego la tenga... O sea, aunque luego la necesite, que lo dudo, porque se puede... Venga, la uso. Sea, se puede crear una nueva rápidamente. Y ahora ya nos dejarán salir, ¿no? Ahí está. Me ha costado encontrarlo, me cago en todo. A ver qué pasa. Ese bastardo aún tiene a Lily. Y ahora tengo que volver a empezar. Ojo. De nuevo hay contacto con el marcador, agente Kidman. Ya era hora. Ponedme con él. Sebastián. Sebastián, ¿estás ahí? Kidman. Por fin. ¿Estás bien? Ese psicópata sigue suelto por aquí. Activé el emisor. Y eso pareció frenarlo. Pero se escapó. Y tiene a Lily. Estará asustada y sola. Debo encontrarla antes de que le haga algo terrible. Estoy tan cerca. Lo noto. Queremos encontrarla tanto como tú, Sebastián. Sí, seguro. No sea que vuestro precioso experimento fracase. Sería una tragedia desperdiciar todo ese tiempo y dinero. Estaba hablando por mí, no por Mobius. Yo... Pasé mucho tiempo con Lily durante las pruebas. Es una buena chica. No quiero que sufra. Sí, pinta muy mal. Pero confío en ti. No pierdas la calma y podremos salvarla. Juntos. Sí. Sí, es verdad. Gracias por los ánimos, Kidman. No hay de qué. Pero ahora hay que descubrir a dónde la ha llevado. Me dijo que se llamaba Estefano. Estefano. Recibido. Veré que averiguo y te lo enviaré a tu habitación. Bien. Mientras tanto, hablaré con O'Neill. Por si puede ayudarme a localizar a este loco. Es un buen plan. Dime si puedo ayudarte en algo. Y... Sebastián. Sí. Suerte. Gracias. Debo descubrir dónde. Ay, bueno. ¿Qué pasa ahora? Me parece que ya lo sé. No se le da muy bien esconderse. Es casi como si me estuviera provocando. Bueno, si lo que quiere es pelea, la va a tener. O Solo sea... era encontrar la forma de llegar allí. O sea, ¿qué? ¿Qué se ha ido a esa parte? O'Neill, soy yo. Veo que el emisor de estabilidad vuelve a estar activado. Dime que has encontrado el núcleo y que vuelves aquí. Lo siento, todavía la tiene ese lunático. Pero podría saber a dónde ha ido. Sí, yo también lo veo. Vuelvo a captar la señal, pero ahora proviene del cine en el otro lado de la ciudad. De acuerdo. Otra vez por la médula, supongo. Puede que necesite que guíes. Estoy en ello. Parece que al volver a conectar el emisor se estabilizaron algunos de los corredores de allí. La salida de 5 parece ser la más cercana al cine. No estoy seguro de que te vas a encontrar ahí. Ten cuidado. Llegados a este punto, nada me sorprendería. Ya verás que se va a poner muy pronto. Dirá, ¿qué cojones? O algo así. En fin, a ver, tenemos que irnos entonces a esta zona, ¿no? Guai.
Pues vámonos para allá, porque aquí, supuestamente por aquí, no hay nada. Aún así, voy a echar un pequeño vistazo. Molaría que dejaran por aquí algo, no sé. Para aquella persona que se pone a investigar. Mira, por ejemplo, este tío. Una mochila, quizás, no creo. Pues sí, una bolsa mejorada. Ojo, bolsa médica 4, sí señor, pues me gusta eso. Pues no lo parecía, o sea, me lo he imaginado, pero no. Cuando he ido para allá, pues digo, una bolsa no será porque. O sea, no lo parece. Porque vamos, al muñeco no se le veía la bolsa. Pero bueno. Pues nada, hasta luego, ayuntamiento. Nos vamos al cine, ¿no? Si no escucho mal, al cine, creo, o algo así. Nunca está de más un cafecito, ¿no? Guardar paso. No, no me convence mucho este tiempo de carga, la verdad. Pero bueno, más que nada porque siempre es igual, o sea que. Y luego tenemos este otro tiempo de carga, que ya lo podrías haber hecho antes, pero bueno. En fin, estamos en el capítulo 6. Hemos vuelto aquí a la médula esta. Y. Iba a haber problemas, casi seguro. Este debe de ser el pasaje del que hablaba O'Neill. Túneles de acceso, vale. EP. ¿Lily? Este sitio me está afectando a la mente. Otra vez esto, no, tío. Ya está. Vale, todo esto son regalitos, al fin y al cabo, o sea que no es algo obligatorio. Pero sí beneficioso. 1000. Genial, tengo ya 45.000 casi. Bueno, creo que está bien decir 44.500, porque conseguir 500 cuesta. Vale, estamos en la misma zona esta, tío, o sea que no sé. Otra mochila. ¿Lo ves? Esto sí, sí se veía una bolsa. Vale, pues más money. Genial. Ahora que es cuando me empezará a escasear, seguramente. Pero bueno. Piezas que me dan muy poco, como siempre. Y más pólvora. A ver, compañero, ¿cómo te lo digo? No, 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 pero dale. Madre mía, madre mía. Madre mía. Quince, tío, es que vaya basura, colega, epa. Ah, no, parecía que aquí había algo. O sea, 15 solo, colega.
Es poquísimo. Vale, vamos a utilizar un virote interesante, cuanto menos, que es el virote eléctrico. Muy buena, Pablo. Muy buena, tío, muy buena. Oh, no, no. Oh, sí. No. A ver, colega. No, no, pero me cago en todo lo cagable, quillo. O sea, y yo, tío, en serio. Mira, me cago en todo lo cagable y más allá, quillo. Y más allá, tío. Es que para darse la puta vuelta es que tarda un huevo. Es que tarda demasiado esto, tío. Al carajo. Es que lo único que quiero... Y el otro amigo. Y vaya puta mierda. Si eso es lo único que quería hacer con la pistolita, tío. Ay, señor. Ay, señor. Y ahora de pistola, como no, no tengo nada de munición. Porque la he gastado todo con el fotógrafo. Vaya puta mierda, vaya puta mierda. Es que claro, mira, mira, mira la lentitud de cámara, quillo. O sea, la lentitud para darme la vuelta. O sea, para darme la vuelta es que es imposible. En cambio, con el ratón, placa, placa, mucho más fácil. Con el joystick, complicadísimo. Claro que eso tiene solución, Pablo. Es simplemente aumentar esto. Claro, pero ¿qué pasa si aumento esto? A 27, por ejemplo. Pues que es más rápido, obviamente sí, pero el apuntar también es más rápido, por lo tanto, si quiero apuntar, yo qué sé, a esa piedra, pues es más complicado, ¿entendéis? O sea, porque con ser un poquito agresivo ya se mueve demasiado. En cambio, si va más lento, aunque sea un poco más agresivo, se va a mover más lento. ¿Este tío está vivo? Por si acaso, tío, me la suda todo ya. Creo que es al que me he cargado antes, pero me da igual todo. Venga, tú puedes. Ay, madre mía. Wow. Bueno, ¿qué demonios es esto? Tengo ni idea. Lo suyo es no tocarlo. Ay, y me quedo como pegado. ¡Ostras! ¡Qué putada! ¡Ostras! ¡Qué putada! A ver qué echan en la tele, ¿no? O sea, ¿sigue la tele? Para un momento y escúchate, Mayra. ¿Una sociedad secreta secuestró a Lily y fingió su muerte? ¿Te das cuenta de lo demencial que suena? Pero es verdad. ¿Por qué no puedes comprenderlo? Sé que es difícil de aceptar, Mayra, pero... ella ya no está. Nuestra pequeña se ha ido. Pero tengo pruebas. Mira. Mayra, estás obsesionada. Necesitas descansar. Cuando lo superes,
sabrás aceptar. No, no, nunca lo aceptaré. Si tú no me ayudas, descubriré la verdad por mi cuenta. Mayra, tenías razón. Y tanto que tenía razón, pero eso ya lo sabemos desde el primero, puesto que en el primero se cuenta que Mayra, tras el incendio, ¿no?, donde muere la muchacha y la hija, supuestamente, pues algo no cuadra, porque parecía que había sido intencionado. Por lo cual, o ella descubre que había sido como intencionado, y eso, lo de una organización secreta, que obviamente se refiere a Mobius, ¿no?, al administrador y demás. Lo que pasa que, claro, Sebastián no le hace caso. Y luego, cuando la pierde, porque la... o sea, desaparece, supuestamente la secuestran, y claro, al secuestrarla, pues él ya pues empieza a tomárselo en serio y a investigar. ¿Por qué veo esto ahora? Y al investigar aparece nuestra amiga Kidman en la policía, simplemente para vigilarle a él también. Porque ya se estaba metiendo mucho en lo de Mobius. O sea que, ojito con todo. Sí, yo también diría... ¡Ah! ¡Qué susto! Diría yo lo mismo, compañero. Nada. ¡Oh! No, nada. Ah, pues sí. Este se parece al jorobado que se vio en el primero. Al deforme, no me acuerdo cómo lo llamé. El tamaño de esa cosa. Quizás pueda pasar sin que me vea. Sí, sería lo suyo, ¿no? Pasar sin que te vea. Bueno, igual, como ha dicho, lo de pasar sin que me vea, supongo que es hora de los virotes de humo. ¿Me ha visto de qué? No, no. Hasta luego. Vale, aquí estoy jodido. A ver, aparta, 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 aparta. Corre, 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 corre. Pues nada, yo he ganado y tú has perdido. Aunque también he perdido yo... un desto de humo. Un virote de humo. Pero bueno, no veo más nada, ¿no? Así que... tengo que salir de aquí. Buena idea, tío. Vale. Si se abandona el ruido... es porque no hay peligro. Esto se puede destruir, ¿no? No, no puedo ni golpear. No sé muy bien por qué no puedo golpear, pero bueno. ¡Ay! ¿Me pilló? ¿Qué cojones? Era un brazo solo, ¿no? Madre mía, mi puntería. A tope con la puntería mía. Sí, tú sigue aquí mirando ahí. Tenía que ser estable. Tu mente sí que es inestable, chaval. Vale, ¿salida o qué? No, nada. Por aquí hay algo de frecuencias de mierda. Y por ahí no hay nada, vale. Me parecía que había como aceite o algo.
Vale, pues vamos a pillar esta mierda. Ya está, ¿no? Supuestamente. Cada vez lo voy pillando un poquito más. Lo que pasa que aún así no me gusta, ¿eh? Informe 532. Desplazamiento. A ver, es imprescindible que un núcleo desaparecido sea repuesto tan pronto como sea posible. La desaparición de un núcleo de incluso unas horas puede afectar a la programación de STEM. Si el núcleo falta durante más de 36 horas, se deben ejecutar los protocolos de emergencia para impedir que el núcleo escape. Solo los informantes de Mobius con autorización de seguridad alfa podrán acceder a los protocolos de emergencia que se visualizarán solo en los servidores de la médula. Vale, ojo porque dice 36 horas, pero 36 horas de estando aquí en el sistema STEM o fuera de STEM. Porque si es fuera de STEM tampoco es tan problemático, ya que... Bueno, no sé, aquí hay un poco de error, ¿no? Porque hemos visto a nuestra amiga Kidman, amiga entre comillas... Y la hemos visto, ¿vale? La hemos visto lo que viene siendo observándonos. Observándonos en tiempo real. Pero supuestamente cuando nosotros estamos en una máquina STEM, el tiempo pasa mucho, mucho, mucho más despacio. Es como lo de Matrix, ¿no? En plan, ya sé Kung Fu, pues prácticamente lo mismo. Supuestamente. O al menos eso parece, más que nada porque cuando Sebastián, por ejemplo, castellano, salió en el final del primero, pues prácticamente estaba viniendo la gente por lo del incidente. O sea que para nosotros habían pasado horas y horas y horas, pero en la realidad habían pasado apenas minutos. Estado vigilando. Lily. Quien haya sido reunió datos sobre ella. También hay otro fallo. No te muevas. La psicóloga. ¿No? ¡Calla! ¡Ni una palabra! Esta tiene que ser la china. No, no lo soy. Me envió Kidman. Mira, he venido a ayudar, ¿vale? Me llamo Sebastián Castellanos. Mientes. Bastante Sebastián mona. Castellanos ha muerto. ¿Qué? ¿Qué dice? No. ¿Quién te dijo eso? Date la vuelta. Despacio. A lo mejor es la mujer. No, es la china, como decía. Pero hubiese molado. ¿Cómo sabes mi nombre? Te lo dije. Me enviaron para que encontrara a mi hija Lily. El núcleo. Es la pura verdad. Oh, un cafecito ahí al lado. Lo sé. O sea, esto es respawn. Lo sabes. Sin microexpresiones y desviaciones. O repeticiones. Claro, es que es psicóloga. He visto suficiente, sé que no mientes. Claro. La psicóloga del equipo. Uso lo que tengo para sobrevivir. Luchar no es mi fuerte. Pues aquí parece algo recurrente. Siento haberte apuntado. Así que ahora envían a autónomos. Eso es que las cosas siguen mal. ¿Has encontrado algún otro miembro del equipo? Sí, pero el único que he hallado con vida es O'Neill. ¿Liam está vivo? Bien. ¿Ha progresado con la estabilización? El emisor grande vuelve a estar conectado, pero este sitio sigue desmoronándose. Y creo que todo es porque ese psicópata secuestró a Lily. Anda suelto por Union y puede manipular este sitio a su voluntad. Eso significa que mi teoría es correcta. Esto es mucho más que una desconexión del núcleo. Los médicos no usamos el término psicópata en sentido peyorativo. Pero en este caso, es oportuno.
Solo un psicópata diagnosticado clínicamente podría afectar a Stem de este modo. Un tipo de personalidad psicopática que use a Lily para amplificar su poder. Es la peor situación posible. Eres psiquiatra. ¿Alguna sugerencia sobre cómo derrotarle? Los psicópatas son antisociales, carecen de empatía y exhiben tendencias sádicas. Pero su principal rasgo común es su egocentrismo patológico. No se preocupan por la gente, solo por ellos. ¿Se te ocurre algo que sea importante para él? Sí. Se cree que es alguna clase de artista. Solo habla de eso. Quizás la mejor forma de atacarle sea a través de su arte. Pues seguramente. Si algo valioso para él podría hacerle bajar la guardia. Lo tendré presente, pero primero tengo que encontrarle. Se ha atrincherado en el cine. Vale, entonces es la salida D5. Está justo aquí, en la sala de al lado. Preparemos los comunicadores para seguir en contacto. Revisaré mis archivos por si puedo encontrar información sobre lo que está pasando. Pienso que aquí hay algo más. En cualquier caso, será difícil luchar contra él. Coge cualquier cosa que puedas necesitar. Madre mía, con la psicóloga, no para de hablar, ¿eh? Y siendo psicóloga, que es más de escuchar, pues yo flipo. En fin. ¿De verdad cree Lily que he muerto? ¿O solo era parte de tu prueba de detección de mentiras? Siento decírtelo, pero eso es lo que cree. Yo también pensaba que era verdad, hasta ahora. Pero con los años he aprendido a tomarme con escepticismo todo lo que me cuenta Mobius. No fue difícil ver que decías la verdad. ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué clase de monstruos trabajas? Sé que no está bien, pero piensa en esto. Seguro que a Lily le traumatiza menos pensar que estás muerto que creer que estás vivo y que no puede estar contigo. Sí, puede. Pero, ¿qué pasará cuando la encuentre por fin? No te preocupes. Cuando te vea, creerá lo que le dicen tus ojos. Lógicamente. Si Mobius sabía que debía mantener a los psicópatas lejos de Stem, ¿cómo acabó uno aquí? No lo sé. Todos en Stem fueron sometidos a una serie de exámenes psicológicos antes de ser colocados aquí. Y los hemos observado desde aquí, en secreto, para detectar cualquier señal de inestabilidad mental. Ya veo. Pues no ha funcionado. Desafortunadamente, la psicopatía y la sociopatía son muy difíciles de diagnosticar correctamente. Los psicópatas tienden a ser astutos y muy inteligentes. Al conocer su propio diagnóstico, son capaces de disimular su condición. El hecho de que este pudiera engañarnos... Obviamente es hábil y consciente de sí mismo, de forma perturbadora. Genial. Así que las pruebas solo excluyeron a los psicópatas más débiles. Me siento terriblemente responsable de todo esto. Fui yo quien diseñó esas pruebas. Ella ha hablado de los años que lleva ella ahí en Mobius como si tuviese 50 años, ¿eh? Madre mía, si creo que esto joven. Por otra parte, decía algo más, pero ahora mismo no caigo. En fin, ¿hay algo más? ¿Has dicho que crees que hay algo más? Estudié en profundidad el incidente de Deacon para que pudiéramos evitar un desastre parecido. En ese caso, la persona en cuestión era el núcleo. Pero incluso entonces el entorno quedó relativamente intacto. Aquí hay algo muy raro. ¿Qué quieres decir? Las criaturas que hay aquí, la disolución de Union, la interrupción de la comunicación con Mobius, parece demasiado para una sola persona, incluso con el poder del núcleo. Él mencionó algo antes, otra persona que quería el poder del núcleo. Eso podría... No, es demasiado horrible como para considerarlo. Pues era eso, mujer. Solo hay algo que podría ser más poderoso que un psicópata aquí dentro, pero necesito investigar más antes de poder sostener la teoría. Ojo con lo que ha dicho, ¿eh? O sea, solo puede haber alguien más chungo que un psicópata. O sea, ¿y quién es esa persona? ¿Una muerta? ¿Alguien que busque venganza? O sea, no lo sé, pero... A ver, una muerta no puede ser, ¿no? Porque está muerta, ¿no? Digo yo, no sé. ¿Alguien vengativo, no? No lo sé. La psicóloga del equipo, genial. Pues nada, aquí tenemos cosiquis. Y esto no lo voy a pillar de momento, porque ¿para qué? Si tengo tres, ¿no? Creo. Tengo tres, máximo cuatro, o sea que ¿para qué? Por otra parte, aquí puedo guardar y podríamos dejarlo incluso por aquí, ¿eh? Yo lo veo bastante bien. Por otra parte, ¿esto qué es? Correo electrónico. Candidatos a núcleo. Todos los implicados. Informante Grinsam. Asunto, Lily Castellanos, descubrimiento iniciales. Por cierto, hablando de Lily. A ver, Lily supuestamente en 2005 nace, ¿vale? En 2005. Por lo que en 2015, ¿cuántos años tiene? 10 años. ¿Cuándo ocurrió el incidente de...? No, perdón, 2005 no.
No, 2005 fue cuando se casaron, creo, y entonces a los 10 meses tuvieron una hija. Espérate, yo creo que esto lo tengo apuntado por aquí o algo. Vale, sí, el 17 de septiembre se casaron. O sea, Sebastián y Mira, ¿vale? O sea, 2005. Vale, y a los 10 meses nace su hija, que serían 2006. Por lo tanto, en 2016 tendría 10 años, ¿no? O sea, llámame loco, pero tendría 10 años. Por lo tanto, esto tiene que ser 2017, porque si el anterior juego fue 2014 y han pasado 3 años desde ese acontecimiento, pues 2017. Por lo tanto, la hija tiene 11 años y el capullo este, Sebastián, dice que tiene 7 años. Y no puede ser. Pero bueno, ahí hay un fallo, ¿eh? Os lo digo en serio. En fin, asunto Lili Castellano, descubrimientos iniciales. El candidato ideal para el núcleo debe tener un ego sin restricciones para poder conservar su propia personalidad mientras sostiene las mentes interconectadas de muchos otros. Dado estos parámetros, solo hay dos tipos posibles de candidato: ególatras con tendencias psicópatas o niños. Ya sabemos lo que le pasó la última vez que hubo un ególatra con tendencias psicópatas en STEM, Rubik. Así que un niño es la mejor opción, aunque Rubik también era prácticamente un niño. Pero bueno, al tener acceso a los resultados de las pruebas escolares normales, pudimos restringir las opciones. Creemos que con Lily Castellanos hemos encontrado la candidata ideal a núcleo. Las pruebas demuestran que no solo tiene un ego inocente, sino que además exhibe una empatía increíblemente avanzada para una niña de su edad. La vamos a enviar a la doctora Hoffman para que continúe las pruebas. O sea, que le tendría que reventar yo la cabeza a esta doctora por ponerla apta. Pero bueno, le perdonaremos, supongo. Vale, por aquí no hay más cositas. Sí, el cafecito este, que no me lo he tomado, así que vamos a tomarnos un poquito y lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Hoy un vídeo bastante más corto, pero bueno, interesante cuanto menos. Además, llevo grabando desde el anterior vídeo y el anterior vídeo fue 1 hora y pico, así que prácticamente llevo casi 2 horas. O sea que también estoy un poquito cansaete y bueno, pues por ello lo dejo un poquito más cortillo. Por cierto, ¿esto qué cojones es? O sea, esta es la salida, ¿no? Vale, ok. Pues nada, lo dicho, espero que os haya gustado. Como siempre, un saludo y hasta más ver. Adiós. You could be my one and only.